Ja, som dere gjerne ser, så det ingen fra MDG her. Ingen gledestrebere. Her feires dagen med heliumsballonger. Ja, da blir vel så høy lyd når jeg går nærmere, at jeg tror at bildene får tale for seg. Ja, nå har til og med jeg fått meg en ballong så jeg har bundet fast så svever over hovedet mitt. Ja, her står TV-stasjonen og gjør sine opptak. Jeg får vel neppe noe lyd av dette, jeg da. Nei, jeg skulle jo hatt en selfie-stang. Da hadde det gått. Det faktisk store rikskanaler som jeg filmer her. Denunciando la precariedad del sistema de pensiones. No nos vale el parche que ha puesto este gobierno con esa recuperación para este año y el que viene. Nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones y por eso vamos a seguir reivindicando para que se derogue la reforma del 2013 y para que por fin haya un pacto de pensiones, un pacto de Toledo que posibilite a los pensionistas del futuro poder vivir dignamente del esfuerzo de nuestro trabajo. Por ello, hoy más que nunca es necesario, este 1 de mayo en Extremadura, seguiremos defendiendo la unidad del pacto por el ferrocarril. Nadie debe salirse de ese pacto. Si queremos conseguir que en Extremadura tengamos unas comunicaciones dignas de norte a sur y de este a oeste. Muchas gracias y seguimos en la lucha. Gracias. Det den statlige TV-kanalen som er ute og filmer. Ja, da var det i gang.
pensiones es un derecho. Las pensiones es un derecho. ¿Ayer te vi? ¿Me viste? ¿Anda?
sí. Fuimos a la idea de... Anita. Hola. María José, María José. Si tú paras ahí, lo que haces es... Claro, no, no. La medida es que sigan andando. Sí, pero el problema... ¿Ya? ¿O estás haciendo vídeo? Otra vez para cargarnos a razón y a los corruptos de PP, muchachos, estamos juntos otra vez para cargarnos a Rajoy y a los corruptos del PP. ¡Olé! Ja, jeg må si at jeg ble skikkelig lurt her. Men de synes vel også at plassen har blitt fullstendig ødelagt. Jeg trodde når de skulle opp til plassen, men nå skal de altså over broen. Det har begynt å regne, så jeg gir meg øyeblikket.
Ja, nå begynner det å regne ganske mye. Men jeg må nesten få med den siste parolen her. Jeg tror ikke det noe mer etter denne parolen. Jeg hører hvor stilt hele toget ble når regnet begynte. Ingen som synes det var noe særlig kos. Altså der, det begynner de å gå i tog med paraplyer. Men så er det kommet enda en parole der, og enda en bak det også. Jeg kan jo benytte det gamle trikset, kanskje gå imot toget hvis det stopper. Sånn som vi pleier å gjøre ofte med påsken for å korte ned lengden på opptagene. Nei, vi vil ikke ha noe kutt i utdannelsen. Ja, det er jo greien å krav alt det der, men rart at det skulle være nødvendig å kreve det i det hele tatt. Men med rahøys og offer der. Jeg får forkorte dette her, jeg må gå tog i møte for å få med alle plakatene disse. Og så får vi med den. Skogsvokterne i Extremadura, de gjør jo en veldig viktig jobb der. Gyr fra der. Hvorfor skulle du kunne bruke det til paraply hele skiltet? Kan jeg komme meg unna? Busstasjon! Her! Her er det i hvert fall tørt. No somos ciudadanos! Tampoco clase media! Es hora de decirlo! Que somos clase obrera. Es que ha venido, es listo. Los comunistas lo tenemos claro. En el socialismo no habrá ni programado. Ja, opprinnelig hadde jeg jo tenkt å gjøre opptak av alle talene, men i dette været her.
så blir det ingenting av det. Ja, det ble en bløt avslutning. Og de har noe langt å gå igjen, de som skal over broen. Jeg vet ikke helt hvor de skal ha talene. Men de må jo få lov å vandre siden, I det minste. Så dette blir slutten fra dagens 1. mai arrangement her. Ja, nå så du der på Casanano, jeg, og solen har kommet frem, og her det noe som ferdig med å skje rett på nedsiden av kjerken. Jeg tror det har noe med dagen I dag å gjøre. Skal vi se? Los presentes, los ausentes, los que se fueron y tendrán que volver, los que quisieron llegar y no pudieron, los que todavía no emprendieron la marcha, los que nada tienen que perder. Somos los que no alcanzaremos el mar, pero permaneceremos en la lluvia. Somos los que aún habrán de nacer. Va la cosa de poesía, madre mía. O sea que con la poesía haremos la revolución. Ahí como en ese mayo del 68, no sé qué cosa. Que... Bueno, pues esta poesía va para todas las mujeres. La revolución va a ser feminista. Yo como hombre renuncio a los beneficios y a todos los privilegios que el patriarcado me ha impuesto simplemente por haber nacido hombre. Renuncio a todos a ellos. Los regalos, ¿eh? Seguro que hay mucho machirulo por ahí que lo quiere. Entonces, yo como Miguel Hernández, recito este poema a todas vosotras dinamiteras, que son lo que necesitamos. Rosario, dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Era tu mano derecha, capaz de fundir leones, la flor de las municiones y el anhelo de la mecha. Rosario, buena cosecha, alta como un campanario, sembrabas al adversario de dinamitas furiosas y era tu mano una rosa enfurecida. Rosario. Buitrago ha sido testigo de la condición de rayo, de las hazañas que callo y de la mano que digo. Bien conocido el enemigo de la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque es ella y que ni un solo dedo agita, que perdió la dinamita y ella la convirtió en estrella. Rosario, dinamitera, puedes ser varón y eres nata de las mujeres de la espuma de la trinchera, de... Digna como una bandera de triunfo y resplandores. Dinamiteros, pastores, velás agitando su viento y haz de las bombas al viento del alma de los traidores. De Miguel Hernández a Rosario Sánchez Mora. Rosario la dinamitera. Por todas las dinamiteras que hay aquí. Bueno, pues yo voy a leer un poema de Eduardo Galeano. Porque desde el mes de octubre tengo la suerte de compartir los miércoles por la tarde con gente que también está encerrada, con eso que llaman locos y locas, en el centro psiquiátrico, antiguamente llamado así. Y este poema a ellos y a ellas les gusta mucho y va por ellos, por otros encerrados, los locos. Se llama a los nadies, pero no veo nada. Soy... Joder, es que no veo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que las balas que los matan. Sí. Bueno, pues nunca me ha dado por cantar aquí y ya que llevo varios años cantando el Día del Guerrillero ahí en el Torno, pues voy a cantar aquí en Mérida también. Voy a hacer una letra de José Menese, un gran cantador de flamenco que tiene, pues la verdad es que letras que os animo a que escuchéis si os gusta. Y voy a hacer una pequeña letra que seguramente un día como hoy os guste a todas. Ay, freno pusieron a un pueblo pa' que no se despertara y así van poquito a poco y así van poquito a poco. Como cuando vestían de carca, freno pusieron a un pueblo pa' que no se despertara. ¡Arriba la lucha, primo! Buenas tardes, buenos días. No sé muy bien. unas cuantas de mujeres aquí en Mérida, hace algo así como 4 años, nos pusimos a pensar y a reflexionar por qué había mujeres que estaban en las colas de Cáritas, por qué había mujeres que estaban amenazadas de desahucio, porque había mujeres que siempre eran ellas que las echaban fuera de casa con sus criaturas. Bueno, pues esta reflexión, junto con estas mujeres que van a la cola de Caritas, que van, nos pusimos a charlar. De esto va ya 4 años. Y de esas reuniones, de esas tertulias, nació un proyecto de autogestión. Proyecto de autogestión que lógicamente no nos está siendo fácil tirar hacia adelante, porque claro, la inmensa mayoría de las mujeres que están en este proyecto, que abanderan este proyecto, no tienen ingresos económicos en una sociedad, en un sistema capitalista. Estamos en ese proyecto, hay varias cosas. Hay una que os parecerá baladí, pero que es muy interesante, que es talleres los martes de yoga, relajación o tai chi y relajación. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de esas mujeres que están en la cola de Cáritas, que están amenazadas de desahucio, que incluso las desahucian, están tomando tranquimacil. Tranquimacil para dormir, tranquimacil para otro excitante, para despertarme. O sea, que se ha convertido un problema social en un problema de salud. Y dijimos, pues bien, que hagamos estos talleres una vez que tenemos un local interesante, por cierto, un local que le hemos dado en llamar el lugar de las mujeres. Entonces os decía que nos está siendo bastante complicado sacarlo adelante. Y en este 1 de mayo, el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras,
Lo que pedimos es lo que os venimos a decir también, que estamos ahí, que necesitamos vuestra solidaridad. Y aquello que se os ocurra, que podéis poner el hombro, que podéis echar para adelante, pues estará muy bien que lo traigan. Nosotras queremos hacer realidad la poesía, porque creemos que eso, ese sueño que tenemos, es poesía. Como ejemplo de esto, tenemos ahí una botella de resistencia. Nosotras no tenemos caja, somos así de curiosas. Tenemos una botella de resistencia y si queréis colaborar con nosotras, porque ahora mismo estamos necesitando de tener wifi en el local que no tenemos. Hay unos compañeros que pondrán su trabajo de la wifi libre, pero las antenas hay que comprarlas porque no pueden poner el trabajo y las antenas. Hay muchas cosas que no tenemos más remedio. Tenemos talleres de transformación de ropa, de transformación de muebles. Queremos poner en marcha un taller de transformación de electrodomésticos. En fin, y cualquiera que crea que puede ser interesante para nosotras, cualquier taller, estamos abiertas a hablarlo. Muchas gracias. Y estamos allí, si conocéis también mujeres en situación o sin situación, pues que estamos allí, que es un sitio de mujeres en Mérida, que, en fin, es una cuestión autogestionada, asamblearia, y es de todas, y es de todas, y de puertas abiertas. Gracias a vosotras. ¡Y que viva el 1 de mayo! Hola, solo deciros que en el Ateneo Libertario, durante los viernes del mes de mayo, el colectivo de Salamandras Sincréticas va a hacer un ciclo de cineforum de pelis feministas. Estáis todos y todas invitados, invitadas, que por si queréis pasar. Empezamos este viernes. Y si tenéis curiosidad por las pelis y los documentales y eso, pues pasaros. ¿A qué hora? A las 7:30. A las 7:30. Muchas gracias. Y sí, también comunicaros que ahora iremos todos y todas a comer, compartiendo lo que me... If you don't have any art, you're pretty much lost.